Señoras y señores, la batalla estelar del viernes espectacular del Consejo Mundial de Lucha Libre ha llegado. Se muestra como una de las grandes revelaciones del 2018. Llega como todo un campeón welder ante ustedes, Soberano Junior. Iniciando este año con grandes objetivos y metas. Y es así como aparece por este pasillo de la fama el gladiador de 24 quilates, el reconocido torero de la lucha libre profesional. Es el momento de que extienda sus alas y levante el vuelo, Ángel de Oro. Sigue evolucionando dentro de la lucha libre mexicana, llamado el He-Man Lagunero. Señoras y señores, ante ustedes, Niebla Roja. ¡Prepárense! Porque aquí llega la nueva generación Dinamita. Directamente desde Lagos de Moreno, Jalisco, llegan los campeones nacionales de tercias y el primero en hacer su aparición, ¡Cuatrero! Llega también hasta este territorio ¡Forastero! Su fortaleza se impone en esta México Catedral. Señoras y señores, en una batalla estelar, este encuentro es avalado por la H Comisión de Lucha Libre de la Ciudad de México, con el comisionado en turno, el señor Jorge Gómez Garnica. Señoras y señores, por el Campeonato Nacional de Tríos, lucharán a ganar 2 de 3 caídas
y sin límite de tiempo, como capitán de la esquina retadora, el He-Man Lagunero. ¡Niebla! ¡Roja! Como capitán de los actuales campeones nacionales de tríos, la nueva generación Dinamita, Sansón. Referí para este encuentro, el internacional Edgar Güero Noriega. Señoras y señores, duelo recontra superestelar VIP en esta función memorable del Consejo Mundial de Lucha Libre. Buscando los jóvenes Dinamita una defensa más a este título. Van por la séptima. Claro, si logran cortar las aspiraciones de los hermanos Chávez, también de Soberano Junior. Cuando ellos se enfrentaron, Leobardo, Miguel Linares, disputando este campeonato nacional de tríos, fue un domingo 22 de abril. En ese tiempo, la cuarta defensa apenas de los jóvenes Dinamita. Así que hagan sus apuestas. Siguen reinando los de Lagos de Moreno. O tenemos nuevos campeones en este 2019. Aquí estamos, señoras y señores. Lucha de campeonato. El Nacional de Tercias en disputa. Cinturones que se adjudicaron 25 de julio de 2017 allá en Guadalajara, Jalisco, frente a los Hijos del Infierno. Estos Dinamita exponiendo estos cinturones frente a estos hombres de la comarca lagunera. Por lo pronto vemos este duelo entre Soberano y Sansón. Este Sansón, que es el capitán, es el líder de estos Dinamita, de esta nueva generación. Aquí está la doble Nelson, aplicada por Sansón, a base de fuerza, ¿ve usted? Se zafa bien Soberano y aplica también doble Nelson ahí sobre el hijo mayor de 100 caras. Y luego así es la respuesta, empiezan ya las llaves, las contrallaves en este mundo fantástico del catch. Un candado de frente, candado japonés, la presa de muñeca, el tirante al brazo por parte de Sansón. Lucha de campeonato, debe ser una lucha dentro del terreno de la técnica y a base de fuerza, haciendo el puente. Trata de ponerle las espaldas planas a Soberano. Sansón, sin embargo, no lo logra. Y los pies ahí perfectamente, va con esta cazadora. Y luego mete el brazo enganchando perfectamente. Interesante este duelo, Leobardo Magadán. Bienvenidos a la Catedral de la Lucha Libre Profesional, la México. Aquí está Soberano Junior, un hombre que se las sabe de todas, todas, que en 2017 ganó lo que quiso y se convirtió en un estelarista neto del Consejo Mundial. El turno de este, que es un Apolo lagunero, se llama Ángel de Oro, enfrentando al cuatrero de los nuevos Dinamita de Lagos de Moreno, que viene por todas las canicas, armado hasta los dientes. El referí observa con detenimiento cada una de las escenas. Observen la presa de muñeca. Cuatrero se resiente como carrito de Guadalajara, sin embargo sigue adelante, para atrás ni para tomar vuelo. Y este es el Ángel de Oro, que se eleva sobre su rival, que se crece ante el castigo. El cuatrero siente esa presión y vuelve a la carga. Ahí el referee observa con mucho detenimiento cada una de las acciones. Vean al Ángel de Oro. Está a punto de darle su merecido a su rival, pero tiene más vidas que un gato, JC. Así es una oportunidad sensacional encabezar esta función VIP. Así que los jóvenes Dinamita quieren seguir reinando, partir así a Japón. Pero vamos a ver qué pasa con los retadores. Un Ángel de Oro que, después de perder la capucha en homenaje a dos leyendas, en el 2018 se fue a los cuernos de la luna, al igual, tiempo más atrás, que el He-Man Lagunero,
Niebla Roja se reporta listo para medirse, ni más ni menos que con Foracero Dinamita. Se calientan los ánimos. Y bueno, las damas enloquecen. Esa es la palabra. Por Niebla Roja, Foracero Dinamita, ahí haciéndole los honores, demostrando que tienen buen luchar, que saben perfectamente llaves y contra llaves. Se nota ahí pues esa pasión y esa doctrina que iniciara el siempre bien recordado Universo 2000 allá en Lagos de Moreno con sus sobrinos. Señoras y señores, vamos a ver qué pasa. Ahí está, ni más ni menos que el castigo. Aguanta como los machos de Lagos de Moreno, el Forastero. Ahí la rodilla sobre la cintura, la columna vertebral, y luego se gira perfectamente para salir del problema. Nada para nadie hasta el momento. Ahí está Forastero frente a Niebla Roja. Los capitanes, hay que recordar, Sansón y Niebla Roja. Los líderes, los hombres que van a dar en las respectivas esquinas. Mete el brazo, engancha y luego se gira para llevar al toque de espaldas aquí Universal a Niebla Roja. Sale perfectamente. Vea usted cómo lo está llevando ahí con esa rara invertida. Toque de espaldas que no prospera, no llega a la tercera. Nada para nadie hasta el momento. Los campeones, los Dinamita, los hombres que hoy están exponiendo los cinturones que los acreditan como campeones de la especialidad. Y aquí tenemos el ingreso espectacular de Soberano otra vez enfrentando a Sansón. Luchar australianos, esta modalidad australianos que surgió el 15 de marzo de 1952. Por primera vez se dio un combate en relevos australianos. Una época importante que la lucha libre mexicana brilló intensamente a base de australianos. Y aquí están los Dinamita, Forastero y Cuatrero, cuando ingresa el Ángel de Oro, que va a la zona de cuerdas. Llega su fraterno Niebla Roja, impulsado así para colectar patadas sobre Forastero y Cuatrero. Y se preparan los hijos de Apolo Chávez, pero rápidamente con patadas, sorprendiendo al Ángel de Oro y Niebla Roja. Ahora son los que vuelan, Cuatrero y Forastero también saben volar. Y van a quedar otra vez Sansón y Soberano. Aquí están. Una patada cegadora y va a la esquina para caer en plancha en ese mortal. Soberano, que aquí aplica la cruceta. Hay una estaca. Vea usted, inmovilizando así. Una llave vistosa, bonita. Cruceta, metió el pie para tener mejor apoyo en esa estaca. Y luego lo gira, lo castiga. Una combinación que le da resultado y da cuenta del capitán de la tercia contraria. La primera para los retadores. Dicen que mal empieza la semana para el que ahorcan el lunes. Y los Dinamita, bueno, pues ya perdieron la primera y son los campeones. Así que hay que estar muy pendientes del desarrollo de esta confrontación. Vamos a revivir la repetición con estos lances impresionantes al unísono. Y este es Soberano Junior desde la comarca lagunera, el soberano de la lucha libre. Su abuelo fue luchador, su padre es gladiador profesional de primera línea del consejo, y él está escribiendo su propio sueño. Aquí lo tenemos armando esta llave hasta que se rinde Sansón. Señoras y señores, en una demostración de poderío de los ingobernables, los tenemos en videos oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de YouTube. Continuamos. Una algarabía, una fiesta en la lucha libre. Cuando la chica se aproxima al cuadrilátero mostrándonos el cartel de la segunda caída, la etapa intermedia o definitiva, según sea el caso. Y bueno, pues vamos a ver cómo pintan las cosas ahora para los Dinamita. Parecía que tenían para base en la primera caída. Sin embargo, se hizo la chica y Soberano dando cuenta de Sansón. Ahora el Ángel de Oro para enfrentar. Hay cuentas pendientes ahí, viejas rencillas. Y está retando ahora a Forastero. Le pide a Cuatrero que se haga a un lado y enfrenta a Forastero. Bueno, pues aquí está el Ángel de Oro que va de lado a lado. De 24 quilates este gladiador.
sin aleaciones, metal puro. Aquí esquivando perfectamente a Sansón y a Cuatrero. Dio la patada sobre Sansón y va a la zona de cuerdas. Así es el estilo alegre, vistoso, espectacular del Ángel de Oro. Y Cuatrero lo envió hacia la esquina de forma diagonal, pero vean ustedes la velocidad, la agilidad de que hace gala, se escapa. Se escabulle este Ángel de Oro. De 24 quilates, literalmente, señoras y señores. Ahí está el Ángel de Oro. Ya lo decíamos. Con estirpe de estrella, por supuesto. Jamás olvidará homenaje a dos leyendas, pero está viviendo un momento sensacional. Panorámica por todos los flancos en esta México Catedral. El público bien comprometido con el espectáculo del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Quién aparece ahora? Le da su tiempo ahí Sansón, el líder, Sansón Dinamita. El conteo por parte de Edgar el Güero Noriega. El apoyo para los Dinamita. A pesar de sus rudezas, muy queridos. ¡Uy! ¿Con quién se topa? Ese Sansón, ni más ni menos que con el monarca semi-completo del Consejo Mundial. De poder a poder. Dos pesos grandes. Sansón y Niebla Roja. En una rivalidad que no va a terminar nunca de los nunca, ¿eh? Los Chávez no pueden olvidar lo que sucedió el año anterior. Y bueno, los Dinamita ahí haciéndoles frente. En el juego de cuerdas está Niebla Roja. Le mete velocidad. Cuatrero ya lo tiene en la mira. Lo espera, pero se pone atento ahí. Niebla Roja, tremendas patadas al rostro, ¿eh? ¡Qué encontronazo en plena cara, Leo! Efectivamente, Julio César Rivera. Y aquí aparece este que es Niebla Roja de los Apolos Laguneros. Equivocación por parte de los de Lagos de Moreno, de los nuevos Dinamita. La salida es de bandera y se vuelven a equivocar los de Jalisco. ¡Cuidado! Porque viene desde todo lo alto el de la comarca. Niebla Roja puede saltar, pero solamente observa el panorama. Observa hacia la barranca oscura, negra como boca de lobo, y decide no hacerlo. Ahí está el Cuatrero enfrentando a Niebla Roja. Este Cuatrero armado hasta los dientes. Vamos a ver si logra la osadía. Ya lo hizo en alguna ocasión con el Ángel de Oro. Y ahora este que es Soberano Junior. Vamos a ver si logran controlarlo. No, cuidado, cuidado, Dinamita. Deben de golpear con cuidado, sin equivocarse, porque son rudísimos de cinco estrellas. Aquí lo hace Soberano Junior. Logra sacar de balance al Cuatrero y ahora al Forastero. Este es el Soberano. Puede saltar en cualquier momento. Soberano a la una, a las dos. Simplemente saluda a propios y extraños. Se deja querer ahí el campeón de peso welter. Sí, como no, un estilo vistoso, alegre de Soberano, que se lleva el aplauso de este público reunido en la monumental Arena México. El candado a la cabeza, al cuello ahí de Niebla Roja sobre Sansón. Hacia, bueno, pues sale de mantequilla también Niebla Roja. Está cayendo en la trampa. Los Dinamita con todo a base de patadas. Ablandando ahí a Niebla Roja. Acciones ilegales de estos rufianes. Hoy exponiendo los cinturones. Y bueno, pues ahí esperando. Y vean nada más en dónde están atacando a Niebla Roja. Ahí quedó cerca de los aficionados de la primera fila cuando enfocan baterías ahora sobre el Fraterno, sobre el Ángel de Oro. Así, auténtica dinamita en el cuadrilátero explotando. Con toda la furia estos hombres atacando a los rivales. En todo lo alto. Así lo depositan en la lona para que venga Forastero con esas patadas. Ahí está en problemas ya el Ángel de Oro. Entra muy valiente Soberano Junior para medirse con Forastero. Pero al más puro estilo Dinamita. Entra al relevo ahí el líder Sansón. Es rodeado rápidamente. El joven lagunero ya le va a estallar la dinamita en un momento. En cualquier momento. Vienen ahí, Forastero, Sansón. Se lo ponen a modo. A Cuatrero. Y no pierdan de vista el castigo. No pierdan de vista el castigo, Dinamita. ¡Ay, qué forma! De darle ese tratamiento también.
al Soberano Junior, que queda cual muñeco de trapo. La gente protesta, se encrispan, las damas se arrancan las vestiduras al ver que Soberano está siendo castigado. Pero es una gran verdad, Maga. El dominio, la ley es completamente dinamita. Tal es así, y aquí está Sansón Dinamita. Ahora sí, ya se reunieron los tres del equipo. Vamos a ver, preparación para castigo. Viene Cuatrero, viene Forastero. Desde el este y el oeste. Una calma chicha en el océano. Señal de tormenta. Así viene Sansón. Y Niebla Roja queda sin oportunidades. Señoras y señores, los nuevos Dinamita de Lagos de Moreno, armados hasta los dientes a galope tendido, han ganado esta caída. Vean la vibración en este escenario. Observen los grados de emoción que se pueden medir en cada uno de estos aficionados después de ese líquido sagrado. Vámonos a la baja de la repetición. Vea usted las patadas con todo sobre Soberano de los Dinamita. Aquí tenemos esta quebradora argentina del ítalo argentino Antonino Roca. Argentine Powerbomb ahí aplicado por Sansón. Dando cuenta de Niebla Roja, ven ustedes, la quebradora argentina. Ahí está, Argentine Powerbomb. Con esto están regresando al combate los Dinamita. La segunda se la están adjudicando, emparejando la situación en este escenario. Continuamos, señoras y señores, con la magia del Consejo Mundial de Lucha Libre. Saludos a las nuevas generaciones de aficionados. ¡Y vámonos! ¡Vámonos a la tercera caída! Suena el silbatazo, llegamos al momento de la verdad. Los Dinamita buscando la séptima defensa al título. Y empecinados los Chávez y el Soberano de coronarse como monarcas de tríos en esta ocasión. Sin embargo, los Dinamitas se conocen con los ojos cerrados. El poder de la sangre es evidente por parte de esta dinastía que ha conquistado plenamente el gusto de los aficionados. El reconocimiento para los hijos de Carmelo, para su sobrino, por supuesto. Ya regresan más de fuerza que de ganas al Soberano. Es rodeado, es pisoteado, es humillado, es burlado, es maniatado. Todo le pasa al Soberano Junior. Don Miguel Linares y Rodríguez. ¡Qué manera de sacar ahí a Soberano! Por encima de la tercera. ¿Hasta dónde va a dar? Y aquí van sobre Niebla Roja. Los Dinamita con todo. Mira, va, los tres ahí. Como auténticas hieras del cuadrilátero. Se quita Niebla Roja, conecta sobre Cuatrero, las patadas de frente. Pero llega Sansón. Y ahí está. Con un lance espectacular el Ángel de Oro. Pero Forastero ingresa también. Este es Soberano. Con ese estilo audaz, brillante. Niebla Roja. Un tope. Y viene de lado a lado. De espalda. Soberano sobre Cuatrero. Y el que falta, el Ángel de Oro, logra ahí, por encima de la tercera, esquivar esa cuerda. Sale de manera suicida el Ángel de Oro, salvando la tercera para hacer la salida más audaz. Así el público, señoras y señores, disfrutando de este combate de campeonato, Leobardo Magadán. Efectivamente, Miguel, aquí aparece el Niebla Roja en esta repetición. Y a lo Fosbury se presentaba Soberano Junior con ese lance impresionante, espectacular, para terminar con el Ángel de Oro. Esto es lo que está sucediendo en la México Catedral para todo el planeta Tierra. Vean al Ángel de Oro. Cuidado, cuidado. Había toque de espaldas el referee y empezó un conteo que nunca pudo terminar. Y ya les llamó la atención. Ya se enojó el Güero Noriega. Este es Forastero. Vamos a ver. El Ángel de Oro. El Apolo Lagunero queda en malas condiciones. Referee contando, dos latidos solamente, Julio César Rivera. Solamente dos segundos, Leobardo Magadán. Gracias, señores. La historia continúa en esta tercera caída. Campeonato Nacional de Tríos. Campeonato de México a la mejor tercia.
Ahí está nuevamente los Dinamita. El trabajo en conjunto es ilegal, pero así se las gastan los Dinamita. Viene el Soberano partiéndose en dos. Primero sobre Sansón, después sobre Cuatrero, lo levanta en vilo, así como muñeco de trapo. Viene Soberano, 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 que planea. ¡Ah! Ahí castigo por partida doble. Queda un tanto groggy el Soberano, lo que aprovecha perfectamente para distraer a su enemigo. Ahí está. Solamente una palmada. Ya no hay relevo, Miguel, ya no hay relevo, Leobardo. Esto ya es sálvese quien pueda. Así es. La sacadilla, la doble sacadilla para Soberano, para que vengan Sansón y Cuatrero. Con las patadas de frente sobre la humanidad de Soberano, lo cubre ya Sansón, uno. Oh. Y llega justo a tiempo Niebla Roja, el capitán, a salvar a su socio, a su compañero. Hay una llamada de atención del guarro Noriega. Está enojado, ¿eh? Y cuando se enoja, ¿eh? Sí, sí, sí. Se enchonga ahí. El güero Noriega. Ahí está nuevamente el capitán Niebla Roja sobre su similar del bando contrario. Tremendo machetazo. Ya lo tiene. Lo proyecta de esta manera. Va a amarrar el castigo. Cuidado, señoras y señores. Se la sabía ya Sansón. No cayó en la trampa, maga. No, se zafó sabiamente Sansón. Bueno, aquí está pidiendo el apoyo de todo este público. ¡Que despierte el público!, dice. Si no, ya no sigo luchando. Y vaya si vino la reacción inmediata de toda esta gente. Ahí está Sansón. Pero Niebla Roja tiene otros planes. Lo mismo el Ángel de Oro. Vamos a ver. Dos contra uno, artimaña del Montonero. Cuidado, ya esto se entramó. Esto se convirtió en algo más complicado. Y viene Soberano Junior, referee, contando solamente los latidos. Los puntos suspensivos sobre el tapiz. Vaya emoción, señoras y señores. Un momento cardíaco el que vivimos en lo que podría ser el desenlace de esta confrontación titular. Pero la historia continúa. Nuevamente el trabajo en conjunto por parte de los jóvenes Dinamita. Forastero cae en la trampa. Entra al relevo ahí el joven de 24 quilates, el hijo de Apolo Chávez. Aplastando a Forastero. También el Cuatrero cae en la trampa. La planchita por parte de Niebla Roja. Duelo sanguíneo. Duelo de dinastías. Cuidado, cuidado. Intercambio de miradas. Viene el Ángel de Oro, viene Niebla Roja. Abriendo las alas de forma espectacular, Miguel Linares. Y van a quedar en el cuadrilátero Soberano y Sansón. Atención, lo va a azotar, ¿eh? Lo va a azotar. Le coloca la rodilla. Así castiga con este backbreaker. Y no llega la tercera palmada. Qué manera de colocar la rodilla en la columna vertebral de Soberano. Y aquí Sansón, que busca el triunfo para los Dinamita. Está en malas condiciones Soberano, el campeón nacional welter. Hoy busca ser campeón nacional de tercias. Lo va a llevar así al hombro. Lo gira, señoras y señores. Con este, una especie de Brute Thunderbomb. Ahí sobre Soberano. Este es Sansón. Y ahora, ¿qué es lo que pretende? ¿Qué busca? Aniquilar al rival, pero ya incorporó Soberano, le movió la cuerda y está en una situación comprometida. Y todavía la patada de este que es Soberano, Soberano Junior, hombre también de la comarca lagunera, lo mismo que los hijos de Apolo Chávez. Hoy dos de las mejores escuelas, la tapatía frente a la de la comarca, frente a frente. Viene el movimiento, pero cuidado porque ahí está Forastero. Una tacleada tremenda, Julio. Qué forma de llevarse a Forastero, ¿eh? Literalmente atropellado. Aparece ya, señoras y señores, el Ángel de Oro. Ahí está. Con esta mecedora lo puede acabar. Forastero aguanta como macho. ¡Lo tiene, sí! ¿Lo fulminó o no lo fulminó? La historia continúa, maga. Efectivamente, ahí está el Cuatrero. Niebla Roja, patada al estilo arte marcialista con giro. Ahí tiene a su rival. Uno, dos. No sabemos. Aparentemente
Fueron dos latidos solamente. Todo sigue igual. Ahí está el referee, que es el Güero Noriega, tratando de llevar a buen término esta batalla. Soberano Junior ya tiene a su rival del otro lado, lo tiene a modo. Soberano va a saltar, se prenden los focos rojos. Soberano, ¡vaya vuelo impresionante! Le voló el copete a Julio César Rivera. ¡Que me lo regresen inmediatamente, Miguel! Aquí quedan los hermanos Chávez. Y va a salir proyectado Forastero. Una auténtica catapulta para poner espaldas planas. Aquí, al Ángel de Oro y a Niebla Roja. Tres fuera. Finalmente, los hermanos Dinamitas están llevando la victoria. Hubo una mejor sincronización. A pesar de la velocidad de los lances espectaculares de los retadores, se impone como campeones nacionales de tríos. Que sigue la nueva generación. Esos cinturones que los acreditan como campeones nacionales de tercias. ¡Mita! Ahí está precisamente Forastero, Cuatrero, Sansón y Forastero. Tanto de campeones como de retadores. Una batalla de poder a poder. Y una imagen, señoras y señores, que nos dice todo. Ahí con las máscaras de sus ídolos. Y estos son los Dinamita, Sansón, Cuatrero y Forastero. El comisionado en turno, entregando esos cinturones. Una defensa más que logran en este escenario de lujo, la Monumental Arena México. Así, señoras y señores, hemos vivido este combate donde dos tercias se han enfrentado en un combate de poder a poder con dos estilos diferentes, opuestos. Por un lado la velocidad, la audacia de los retadores y en otro la fuerza de los Dinamita. Vámonos a la magia de la repetición, señoras y señores. Así como un ángel de oro, como un ángel de plata, surcando el espacio de forma impresionante sobre los jóvenes Dinamita. Impresionante también es Soberano Junior, el Príncipe Azul. La catapulta Dinamita en su máxima expresión sobre los hermanos Chávez, que quedan en pésimas condiciones. El toque de espaldas, Niebla Roja se dolía de pleno rostro. Las tres palmadas. Los Dinamitas, señoras y señores, siguen reinando. Vaya manera de defender sus títulos. Los títulos de tercias, de tríos de nuestro país. Una victoria más, séptima defensa de los jóvenes Dinamitas. ¡Salven campeones! En esta función recontra VIP en la Arena México. Función de 10, de 10 más 10. ¡Qué calidad de todas las confrontaciones, de todos los combates aquí en la México Catedral! Señoras y señores, y hablando de esos combates, la confrontación entre Bárbaro Cavernario y Dragon Lee, bueno, tiene calificación superlativa. Dragon Lee en videos oficiales del Consejo Mundial de Lucha Libre a través de YouTube. Señoras y señores, amigos aficionados, con estas imágenes estamos llegando al final de esta transmisión. El público ni se mueve, ahí sigue en sus lugares, en su butaca. Han presenciado una estupenda sesión luchística. Y todavía el aplauso, ¿eh? Ahí los tenemos, Julio. La fiesta en el ring ya terminó, pero la fiesta en las tribunas, en ringside, en preferente, en balcón, en las gradas continúa. ¡Qué espectáculo! Esto es la clara demostración, Leobardo Magadán, de que la afición está bien metida con la lucha del Consejo Mundial de Lucha Libre. Nada más estas caras que hablan más que mil palabras, la transformación de todo este público. Gracias por acompañarnos, señoras y señores. Esto es la mejor lucha libre del mundo, la del Consejo Mundial, desde la México Catedral.